Estoy llorando por ti, porque me dolió que me dejaras, porque me Hoy día no puedo ir al atardecer. No puedo hoy día al atardecer. Pero a base de la lista de los grupos que me envió Sheila, está con permiso. Por lo menos ella llama, ¿no? El problema. Tiene permiso. Tenemos que sacar fuerzas de donde no hay jóvenes. Yo les digo que el anteaño pasado, en el peor momento de la pandemia, bueno, con un curso de jóvenes que ya deben estar en segundo año, punto de vencer segundo año para entrar a tercer año, ¿no? Hemos habilitado un horario extra clases, es decir, clases adicionales antes del examen final. Por pedido de ellos, pasamos sábados, domingos, distraíamos, en otras palabras, porque yo lo veo así, ¿no? Bueno, no va a suceder con ustedes eso, pero sí la defensa de los trabajos empieza mañana. Del primer grupo, los 10 primeros grupos, ustedes ya saben quiénes son los 10 primeros grupos. A partir, los que no puedan, luego me van a dar razones de peso. Déjenme explicarles primero. Por mí empezaríamos a las 6 de la tarde, ¿no? El Zoom yo lo tengo todo pagado día y noche, hasta el mes de diciembre. No entramos en la desesperación, sino ya empezamos a defender los perfiles de proyectos. Ojalá me hayan captado la idea. Lo aconsejable es decir que estemos en aulas, con datación. Lo ideal es siempre ubicar bien la idea. Yo generaba debate, pero con reloj siempre, con reloj siempre. Entiéndame que mi objetivo es, yo sueño con este departamento de la paz y con el país, obviamente, ¿no? Chuquiago marca, se está rezagando, ¿no? ¿Ya? Pero el impulso de Santa Cruz, no diremos el 100%, pero en gran parte se debe al impulso de cientos de paceños que se fueron allá, tanto profesionales como empresarios, ¿no? Sorprende estar en Santa Cruz. Parecería que estoy en La Paz las pocas veces que he ido yo. No puedo quedarme mucho porque yo tengo presión baja. Y en zonas muy cálidas, bueno, empieza a bajarme la presión y tengo que estar con mi botellita, pequeña botellita de whisky. Bueno, pero hasta hay exalumnos míos, muchos auditores están trabajando en allá. Emblemático, emblemático. Brevemente, tenemos que avanzar. Ustedes todavía no estaban en la década del 70, yo estaba muy joven. Cuando, bueno, habituales cambios, para mí habituales porque no es lo correcto, ¿no? De que haya golpes de Estado. Hubo un golpe de Estado del general Hugo Banzer Suárez, el 71. Después estaba arañando por entrar a la carrera de economía. Bueno, no les he comentado cómo eran los exámenes de dispensación ahí. Orales eran la pizarra, ¿no? Matemáticas, química, mucha historia. El edificio que lleva el nombre de don Eduardo Nava Morales en La Montes se debe justamente a él, decano, pero intelectual de la economía y en muchas áreas, ¿no? Una personalidad única.
Bueno, ahí primera vez que lo vi. Ahí no había que yo vivo lejos, que me engano. El que quería entrar tenía que estar desde las 8 de la mañana hasta las 11, pero en función de una lista, ¿no? Repito, era matemáticas, química, mucha historia de Bolivia, ¿no? Bueno, y de inmediato nos avisaban la nota. Eso era lo de los papás o hermanos mayores ahí atrás, aún estar esperando que sus hijos, sus hermanos den el examen. Porque era hasta de noche, ¿no? Ahí no había que tengo hambre. Bueno, había que ir al baño, indudablemente, pero era sin parar. Bueno, épocas de gloria de la UNSA, ¿no? Donde lo ético estaba por encima de todo. Pero a lo que quiero irme es, se produjo un golpe militar en el 71. La economía estaba desbordada, ¿no? Yo estaba muy joven. Y ahí, el 74, vino una espiral de endeudamiento. Había mucha oferta de créditos de corto plazo, pero ahí era el problema, de muy corto. Y Bolivia se endeudó. Muchas veces en clase les he dicho que el dólar en la década del 70 era. El dólar en la década del 70 valía un potosí. A ver, mamá, ni qué, cuando yo digo que el dólar valía un potosí, ¿qué quiero decir con eso, joven? Rapidito, el tiempo apremia, tenemos que avanzar y avanzar. Mamani tiene la palabra. La que está, la persona que está en la pantalla, su apellido está en la pantalla. Aranzáez. Estoy pensando seriamente que el examen final sea oral, ¿no? En la pizarra, pero estoy todavía pensando eso. Ya el martes todo va a estar decidido. Aranzáez, ¿está conectado? Sí, dicen, aquí estoy. Ya, cuando yo digo en la década del 70 el dólar valía un potosí, ¿qué quiero decir? Bueno, dicen, como hablamos hace un tiempito, un potosí era porque la moneda estaba alta, era como, bueno, por el cerro rico de Potosí, ¿no? Que valía harto. Tenía mucho valor. Mucho valor. Me pasaría unas 5 horas sin mentir explicándoles causa-efecto, cómo Europa, Inglaterra se benefició sin estar presentes en esta región. ¿Cómo se benefició de la explotación de la plata? Karl Marx, el ideólogo del marxismo, en el tomo 1, página, tomo 1, volumen 1, en la página, si no me falla la memoria, que ya me está fallando, 367-8, le rinde un homenaje el padre del marxismo a la plata de Potosí. Él sostiene que con el surgimiento de la plata, arranca el capitalismo. Adam Smith, su rival ideológico, ideológico y creador de la teoría liberal de la economía, le rinde su homenaje. Lo que yo algún momento les digo, el cerro rico de Potosí era el cajero de la revolución industrial de algo. Su volumen, ¿no? ¡Uf! Grandioso. Los europeos en el siglo XVII tenían su alforja ya, monedas, antes de la, ya estaba por caerse el feudalismo. En su alforja tenían monedas de oro y monedas de plata. Les había comentado a alguien, entraba a un almacén y decía, quiero este vino, esta ropa, este alimento, y sacaba su moneda de plata con orgullo en el mostrador lo hacía sonar. Vale un potosí, decía. Tenía mucho valor.
A eso me refiero. ¿No? Ya. Cerca del 70 el dólar era muy fuerte. Llegó a Brasil, a todos los países. Al Brasil llegó como deuda externa 100 mil millones de dólares. A Chile más o menos 32 mil millones de dólares. A la Argentina 60 mil millones de dólares. No se endeudaron. Como dicen los franceses, llegaron 5 mil millones de dólares. Una gran parte se fue a Santa Cruz para inyectar su actual desarrollo, ¿no? Luego, con la inflación del 80, cuando se tuvo que recurrir a un modelo de ajuste duro, duro monetario, los organismos internacionales condicionaron a que recurramos a un ajuste. También, una vez implementado el ajuste monetario, los organismos internacionales, el Banco Mundial, sobre todo, recomendó que se impulse el desarrollo de Santa Cruz. Hizo algunos créditos de largo plazo. Y ahí está el caso de Santa Cruz. Pero bueno, interesante, ¿no? Pero yo soy de Chuquiagomarca, ¿no? Yo creo en la paz, creo en los jóvenes. Y el día martes, ¿no? Hay que darle un golpe de mano. Para mí ya ha cumplido su ciclo el modelo comunitario, bla, 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 del gobierno de Turco. Y acabó. Ese modelo era válido cuando había bonanza. Quizás no tendrán tiempo para reflexionar. Ha cambiado ya la proyección. Ya no hay bonanza. Entonces se impone replantear otro modelo. Pero no se nota huellas, nada. Yo sigo creyendo que Chuquiagamarca puede ser una capital financiera. El Marx les he dicho. Un golpe de mano. Que no es fácil, ¿no? No es con un decreto. Existe todo un trabajo jurídico y con un tejido complejo para atraer bancos, inversiones. Y La Paz puede ser el Wall Street de Bolivia, yo digo de América Latina. Si avanzáramos en eso, ese es un golpe de mano. Pero obviamente eso implica cambiar de modelo económico. Nada de estar con esas ideitas de Cuba, de Venezuela. Y el alto, ya les dije, declarar una zona libre al comercio. O sea, que sin aranceles, libre por eso. Se convierte en un gran centro comercial de compra y venta. Aquí tienen que venir chilenos, brasileños, Mercado Libre. Hago contactos con países asiáticos. Y paralelo a eso, le inyecto recursos al sueño, no de Luis Medina, del Alto, porque tiene sus características. Un desarrollo manufacturero, pero en pequeña escala, no de golpe, en el rubro de la ropa. Y luego ir avanzando, mirando, escuchando, asimilando experiencias. Uf. Si funcionara eso, tiene un efecto multiplicado, tanto industrial, comercial como financiero, ¿no? Se puede generar cientos de empleos, por no decir miles de empleos. Ay, Chuquiagamarca, ¿no? Bueno. Esa es la salida, es decir, ojalá no haya el paro, pero a ver, estamos acabando microeconomía y nos falta todavía. Si hay el paro, ¿qué va a pasar con la provisión de carne de res, carne de pollo y otros productos agrícolas? Se va a encarecer, como el 2019, ¿no? Cochabamba mismo tiene producción avícola por sus características.
pero depende de los insumos que llega de Santa Cruz, pues. Ya estamos en la recta final, ojalá alguien me haya comprendido. Ahora la tecnología se aplica en todo, la electrónica, uf, sus aplicaciones en la agricultura, en la ganadería. Ojalá en los grupos que mañana vamos a empezar ordenadamente, surja una idea de crear una o varias granjas avícolas para producir pollos. El mercado más fuerte es el departamento de La Paz, Santa Cruz y en parte Cochabamba. Esa es la idea, ¿no? Todo se puede. Hasta se puede crear una sociedad de acciones. Pero hay que tener credibilidad, ¿no? Nada de Estado, nada de Estado, ¿no? Pero con absoluta credibilidad, ¿no? Ser socios, abrirse al paquete accionario. Porque donde hay empresas, interviene el Estado, mete las uñas. Ese es el problema. Estamos viendo con la gestora. Todos desconfían. Mineros, hasta militares, aunque ellos tienen su propio seguro, ¿no? Maestros urbanos, rurales, médicos, todos los que aún estamos aportando. Ahí está el problema, ¿no? Se había dicho que hubiese sesos con otra visión. Yo creo dos gestoras, la pública y la privada. Y quien decide es el aportante. ¿Por qué dos? Para que haya competencia. Tal vez tres, para que mejore la competencia. La competencia, ustedes saben, tiene que basarse en la disminución de costos, ¿no? Bueno, pero no nos desviaremos mucho. Entonces está claro, a ver, cuánto nos quisiéramos seguir haciendo análisis, pero no tenemos mucho tiempo. Normal, la siguiente semana seguimos pasando clases, la entrega de notas es hasta el 22 de noviembre. Y yo nunca he entrado en desesperación, porque yo sé lo que hago. Pero el martes ya les voy a decir qué día y qué hora va a ser el examen. Espero que estén repasando todo, entra todo hasta lo que avancemos la siguiente semana. Pues de una hora suficiente. Y por más que no acabemos de exponer, vamos a seguir exponiendo. Vamos a intensificar eso y para tener la nota de trabajo de grupo. Pero a mí lo que individualmente lo que me interesa es que quiero ver si me captaron la idea. Sabemos que solamente un perfil para, quiero ver cómo está funcionando el olfato. Obviamente sé que en un perfil los datos hasta se modifican, donde sí los datos de oferta, de demanda histórica, de la proyección de ambas variables, ahí en un estudio de factibilidad, los datos tienen que ser casi exactos, tienen que reflejarnos el comportamiento del mercado, ¿no? Muy importante eso. Ya. Espero que nadie esté en desacuerdo. Yo sábado y domingo, la verdad, las cosas, si bien son 2 días de descanso, pero yo estoy con bastantes actividades, ¿no? Estoy haciendo un proyecto y le dedico sábado y domingo, pero primero está el deber, ¿no? Entonces, a ver, Aranzáez, ¿qué número de grupo usted tiene? ¿Les dio el número o no les avisó?
Aranzáez. Sí, Luis, aquí la lista que De fue 1 al al azar 10 va a ser el al sábado. inicio, Luis, Bueno, o recién el sorteo que iba a ser. ha debido publicar, son 48 grupos, bastante. Del 1 al 10 empezamos el sábado a las 7 y 5 de la noche. Tengo que acabar 10 grupos, ¿ya? Por tiempo y materia. Yo no me hago problema. Me acuerdo, tiempo atrás, cuando empezó la pandemia. 2 días seguidos, casi en la mañana, en la tarde y parte de la noche estuvimos con esto. Así que yo no me hago problema. Ahora quiero ver, voy a medir el tiempo, todo eso. Del 1 al 10. El sábado 7 y 5 se conectan al Zoom. Expone por razones de tiempo cuánto, no quisiéramos darles más tiempo, procuren abreviarlo. 8 minutos por grupo, les voy a interrumpir si no acaban, para ganar tiempo. Digamos, expone y defiende el primer grupo. No está obligado a seguir conectado, pueden desconectarse. Acaban de exponer. Pueden desconectarse. No hay problema de eso. Y a ver, un poco no forzando, les sugiero que del grupo 11 al 20, inclusive, en el mismo horario podríamos. Que va a la iglesia, distintas iglesias, me lo va a decir, me lo va a decir, yo no me hago problema de eso. Ya, entonces ya están informados, todos aprendemos, que quede claro, no es examen de grado, no es defensa de tesis, es defensa de un perfil. Quiero captar la idea, quiero ver si se han ubicado bien en el tema. Yo procuro siempre motivarlos a los jóvenes. Sé que no todos me captan la idea. No todos. Algunos lo hacen, la mayoría por cumplir con la nota. Pero que me capte uno o dos, yo estoy muy contento. Porque su proyección, no solamente en este campo, en otros campos, puede abrírseles, hay que tener ganas siempre. Si no hay ganas, no hay nada. Tienes que soñar que podemos agarrar. Este país los está esperando. Están viendo el desprestigio de la clase gobernante. Bravo. Por eso yo les digo, yo no tengo la bola de cristal, pero para mí ya ha acabado el ciclo de su modelo económico. Acabado ya el ciclo. Empieza otro ciclo económico. Debería de empezar, pero ni se acuerdan los que están gobernando, no deben tener tiempo. Analizando las variables macro y micro. Ya acabado, acabado el ciclo. Entonces hay que replantear otro ciclo. Ah, pero ¿cuánto no quisiéramos que aparezca una Margaret Thatcher, ¿no? Uf, la dama de hierro. ¿Cómo lo recompuso la economía de Inglaterra, ¿no? Churchill. Un Kennedy, Dios. O un Bill Clinton, pese a sus travesuras, cuando fue gobernante por dos gestiones en Estados Unidos, cómo creció la economía, ¿no? De Estados Unidos, se acercó a la cima cíclica.
Nadie es perfecto en la vida, eso lo tenemos claro, ¿no? Yo sueño con eso, les digo. Insistí todo este año en ustedes lanzándoles el mensaje, ¿no? Hay mentes brillantes, pero tenemos que descubrirlos hoy. Veo el deporte para distraerme, pero no soy fanático. Esta mañana veía los titulares de la prensa. Un niñito de 15 años, ¿no? Para mí es niño de 15 años. ¿Cuánto gastará en sueldos el Always Red y los equipos? Un niñito de 15 años ayer entra a medio tiempo y le da el triunfo al Always Red. ¿Ese es válido más? Alguien que me plantee formar capital humano en el fútbol, una escuela de fútbol. Y tengo unos dos amigos que en el Alto tienen sus escuelas de fútbol. A uno de ellos le ayudé bastante en este tema de cómo localizarlo. Don Francisco Sandoval, ex jugador de fútbol. Me ve en la calle y me súper agradece, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Absequiéteme. Le digo no solamente a la persona, a todos ustedes, encha todo. El examen final es mi examen ahora sí. Se da ya la opción del primer examen, del segundo examen. Pero tampoco es un examen extraterrestre, pero un poco más exigente. Encha todo. El día martes les voy a decir día y hora del examen. Yo no entro en ninguna desesperación, es decir, porque hay que entregar notas el máximo el 22 de noviembre. Inmediatamente creo empieza la inscripción de clase del curso de verano que ya les han debido explicar, ¿no? Ahí pueden llevar dos mates, pero yo digo, y algunos colegas antiguos decimos, en un mes. Ver todo el programa de un año, hay que ser muy diestro, que debe haber diestros, ¿no? En ingeniería empieza igual el curso de verano, pero ahí se cumple el reglamento a cabalidad, son 8 horas por día, vean. 8 horas. ¿Sí? Y hay un coordinador que esté en la puerta de los cursos, obviamente no es tan grande como la carrera, ¿no? El coordinador está ahí en los pasillos supervisando que se cumpla los horarios. O vean que hay descanso, ¿quién aguanta 8 horas, ¿no? Bueno. Se dio en algún caso en la carrera, les digo que en menos de un mes lo acabaron y eso no estaba bien. Yo censuré esa parte. Okay. No podemos, pues, vulnerar el reglamento. Entonces, el martes yo les digo la fecha del examen. ¿En qué aula, día y hora? Ustedes saben en eso. Yo procuro ser detallista, perdón. Y el trabajo vamos a seguir defendiéndolo en la medida en que yo tenga tiempo en la noche y ustedes también tengan tiempo. Si va a ser necesario toda una tarde, toda una tarde. Siempre y cuando yo tenga tiempo. Entonces empezamos el día sábado, ¿no? Ah, no, dijimos mañana. Mañana viernes, me estoy anotando. Uy, ando con mi tiempo grave, ¿no? 19:05. Antes de 9 de la noche o a las 9 de la noche ya lo vamos a acabar con los 10 primeros grupos. Sábado en el mismo horario, del grupo 11 al 20. Y el sábado, y también lo va a publicar Sheila para los siguientes días. A ver. Lo que pasa es que esta época es presentación de proyectos. No puedo
A ver, el sábado con Sheila yo me voy a poner de acuerdo. Y una tarde, sé que algunos de ustedes están en institutos, ¿no? Alguien debe estar en el CBA, qué sé yo. Me tienen que decir, jóvenes. Probablemente uno o dos días de la siguiente semana, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la noche, vamos a seguir con la exposición de grupos. Pero repito, tienen que calcular ustedes el grupo 1 para el día de mañana viernes, ya tiene que estar listo. Yo justo tengo una reunión y lo voy a procurar acabar a las 7. Y 7 y 5 inmediatamente lo habilito al Zoom para que exponga el grupo número 1, el 2, el 3. No hay ninguna posibilidad de diferir. ¿Ya? Si algún grupo no se ha reunido, no ha podido, lo siento mucho, pero si han hecho sus trabajos individuales, está bien, porque la nota de este trabajo lo voy a promediar con los trabajos individuales para que ahí aparezca la nota de los 10 puntos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, no me voy a enojar si algún grupo no ha podido reunirse, que si yo le voy a dar un minuto, no está, pasa, no está, pasa el siguiente grupo. Seguiremos, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta sobre las exposiciones. Ya, creo que, ay, pero me olvidaba. Tal vez no me meto mucho en esas cosas. Tal vez algunos de ustedes están bailando en la entrada universitaria. Para mí, les digo, deberían de suspender. Ha habido una muerte, ¿no? Ay, pero don Oscar. Les dije, era docente interino de la carrera en métodos, ¿no? Lo hemos procurado ayudar siempre, ¿no? Pero ahora no sé. Uf. No sé por qué protege a unos cuestionados dirigentes que están más de 15, 16 años en la junta. Y ahí se está quemando. Ahí se está quemando. Pero bueno, es su decisión de él, sabrá por qué. Muy difícilmente va a ser reelecto. Muchos docentes de ingeniería, la mayoría están muy modestos. Ahí sí son bien éticos, ¿no? Si alguien está bailando, dígamelo. Yo soy parte de ese grupo y tengo que bailar en la entrada y soy del grupo número 2. Yo voy. O sea, no hay ningún problema. Cosa de que bailen tranquilos. Pero lo que yo sí censuro, como la fábrica que produce veneno, lo digo así, sería Boliviana Nacional, va a ser el auspiciador. No sé si seguirá este año siendo también auspiciador. Es que les dan pues 4 o 5 cajas de cerveza. Ya empieza el asunto, ¿sí? Aunque algunos que bailan, inclusive en Oruro, dicen, me da vitalidad cuando yo tomo alguna dama, amiga mía, me dice, tomo yo un vaso y me da vitalidad para seguir bailando. Es tu vitamina, mi vitamina. Es centrado en el universitario, pero dice, a la Virgencita del Socavón. O en el gran poder, dice, es la festividad. Son fiestas que han traído los españoles en la fase colonial. Eso de que baila por la Virgencita, por el Señor Jesús del Gran, para mí es solamente un disfraz. También el ser humano necesita desahogarse, lo entiendo yo. Pero no hay que alzar el nombre de Dios ni de la Virgen, ¿no? Solamente un pretexto, es bailar y embriagarse, ¿no? Pero a los jóvenes tenemos que cuidarlos. Difícil, señor, alguien me va a decir que los que bailen, que tomen mocochinche o agua mineral, ¿no? Bueno, pero hay que reducir el riesgo, ¿no?
Hay que reducir el riesgo. Ya. Si hay alguien de algún grupo que está bailando, no le puedo imponer que baile nomás y me diga, ¿no? Pero si su grupo va a exponer, adelante. Por eso estoy fijando 7 de la noche. Aunque acaba, creo, a la 1, 2 de la mañana esta entrada, ¿no? A ver, pero tienen la palabra ustedes. No hay una resolución que diga prohibido tomar exámenes el día de la entrada universitaria, la entrega de trabajo, no hay eso. Pero yo soy amplio, ¿sí? Pese a que pongo en serias dudas que haya un padrino como la Cervecería Boliviana Nacional. Bueno, yo lo acepto nomás si alguien me dice soy del grupo número 3, no voy a poder porque estoy bailando. Pero si su grupo expone, no hay problema. Pero tiene que avisarme, ¿no? Tiene que avisar, no después. Estamos bien. Espero tomar el primer día, el segundo día creo que es feriado, si no me equivoco. Pero bueno, ya el martes ya lo van a saber. Seguiremos avanzando, si alguien tiene alguna duda. Aranzáez, ¿tiene alguna duda? ¿Ya está listo su trabajo, el trabajo de su grupo? Sí, le cuento que ya está listo. Ah, ya. Como le comenté, estamos Mínimo haciendo. 3 hojas, ¿no? Mínimo. No lo, alguien quiere hacer 10 hojas, lo hace, no hay problema. Es un perfil nada más. Cuando yo hago mis proyectos, obviamente son 100 hojas, con anexos, con planos, todo eso. Pero un estudio de factibilidad es así. Este solamente es una idea, un ejercicio, nada más. Pero tiene que tener su tapa, el título, la nómina de los jóvenes que integran el grupo y las ideas centrales de la oferta, la demanda, la parte de la introducción, la justificación del proyecto y dónde aparentemente lo localizaría. A lo largo de este año les he ido dando ideas, ¿no? Que estuvieran en la edad de ustedes, me las juego por una granja subterránea en el Alto. Hago, pero con ayuda de un ingeniero electrónico. Subterráneo o no subterráneo, una enorme granja de pollos con tecnología. Y le quito el mercado a las empresas cruceñas. No tengo nada en contra de Santa Cruz. Tengo buenos amigos en allá. Le ayudo a que madure. Un golpe bajo, alguien puede decir, no es golpe bajo. Vean, 1.200.000, esa es la proyección de la población del Alto. 1.200.000 personas, es una demanda potencial. Y La Paz, me resisto a creer que tenga más de 1.000.000. Yo soy bien Chucuta, Pico Verde. Soy de Chuquiagomarco. Les digo que no hemos llegado al 1.000.000. Pero bueno, ese tema se sabrá cuando haya censo. Pero cada vez está más lejano el censo, ¿no? Tan vital. Son razones políticas, sobre todo, lamentablemente, que no debería de mezclarse. Tarde o temprano, Santa Cruz va a tener una importante brigada parlamentaria, ¿no? Por el tamaño de la población. El Alto igual va a tener una importante brigada parlamentaria. Y eso tiene su explicación, porque han crecido estas ciudades, ¿no? Es que no hay un proyecto, pero de largo aliento y bien consistente, para evitar las migraciones al Alto o a Santa Cruz. ¿Qué es lo que hay que potenciar? Hay que potenciar con economía a las ciudades intermedias, para que no migren a la ciudad de Santa Cruz, a la ciudad del Alto, ¿no? Tanto en provincias como en departamentos, potenciar. Es que ahí los gobernantes se olvidan de hacer economía. ¿Qué es lo
principal, lo único que hacen es politiquería barata, ¿no? Serios programas de potenciamiento de ciudades intermedias, ¿no? ¿Ya? En la misma Santa Cruz, ¿no? Acá en La Paz, por ejemplo, Viacha es una ciudad intermedia. El problema también es de un país de escasos recursos, ¿no? Ver las potencialidades de Viacha. Pero les repito lo que les dije, eso hay que hacer economía, hay que hacer economía. Y digo, aquí 5 años salen presidentes, ¿qué hacen? No hacen nada. Bueno, el país más industrializado no necesitan 5 años, necesitan 4 años. Y eso está bien, ¿no? Y solo se acepta 2 postulaciones. Ya no más. Ahí acaba la historia de un verdadero país democrático. Les gusta la mamadera, que es un derecho humano, inventan vulnerando la ley. Es que no nos hemos desarrollado. Estamos viendo tan podrida que está la justicia, jóvenes. Todavía los premian a esos que han dicho que es un derecho humano. Grave. Pero bueno, felizmente ahora lo estoy conociendo a los jóvenes, confío en los jóvenes. No es reciente, siempre. Ahora, ahí está, es un desafío para ustedes. Formándose, capacitándose, y poco a poco van a desplazar a esa gente que vive de la política, ¿no? Hacer un país tan maravilloso a esta nuestra Bolivia, ¿no? Ya, ¿alguien tiene alguna consulta? Ya, retomamos. Bueno, el tema de la utilidad hemos señalado con, espero que esté claro, que tengan la idea muy clara. No es una biblia la microeconomía, ¿no? No es una imposición. Eso implica también que, bueno, nos eduquemos, ¿no? Esto empiece desde abajo, por ejemplo. Muchas veces les he dicho en clases, ¿no? A ver, háganle gastar 10 centavos, les decía a un ciudadano europeo, probablemente gaste, pero la mayoría tiene una cultura hasta del gasto, ¿no? Han sufrido los pueblos de Europa, tantas guerras. Es decir, bueno, pero esos son rasgos de un país, pues, desarrollado, ¿no? Avanzado también su educación. Y formidable educación, ¿no? Bueno, nosotros damos los parámetros microeconómicos desde el punto de vista óptimo, desde el punto de vista ideal, que no siempre se cumple. Pero, repito, en estas últimas clases, el mercado tiene que estar siempre abierto. Es muy importante eso, con todas sus connotaciones. Tiene que funcionar la interacción de productores y consumidores. Lo tenemos claro, yo digo ceteris paribus, el tema de la pandemia, el tema de la guerra, que no es fácil, que lo ha roto el equilibrio económico mundial, ¿no? En algún momento se van a restablecer las reglas del juego, están horrorizados los europeos. Su inflación interanual es del 10%, pero interanual de un año. 20 de octubre de 2021 a 20 de octubre de 2022. Hacemos un análisis del comportamiento de los precios, por eso que se dice. Promedio del 10%, en el caso de Inglaterra, de Alemania, el impacto de la subida del petróleo, del gas, está siendo mella en las facturas de agua, de luz, de energía. El europeo tenía esas opciones. Y ahora se ha multiplicado por 4, porque está elevado el costo, ¿no? Y eso va repercutiendo. Los bienes y servicios que se producen en Europa, en Estados Unidos,
Por supuesto que se están ya reflejando en los costos, ¿no? Bueno, y los receptores de esos bienes y servicios son los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, vean, ¿no? Es larga la historia porque hay muchas industrias como las de automóviles que tienen exceso de producción. Entonces, bueno, los nuevos costos globales más adelante se notarán, ¿no? Pero bueno, la población de América Latina y de países asiáticos está más concentrado en darle valor al ingreso disponible y este está concentrado en la canasta familiar. Esa es la preocupación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la utilidad, cuando consumimos un bien, no es ninguna receta. En términos ideales, es de que maximicemos el consumo y alcancemos una satisfacción, ¿no? He tomado un buen, alguien dirá, una buena taza de café o una buena taza de té. Me satisfecho al consumir. O con la segunda taza, sí he logrado encontrar el equilibrio en la mañana. Bueno, no siempre funciona así, en términos ideales para la microeconomía. Pero está en función mismo del desarrollo de la población. Ahora, con grandes problemas que hemos venido analizando, por eso el poder de compra del dinero tiene que estar bien concentrado. Es decir, cada centavo que se invierte en el consumo de bienes y servicios tiene que ser muy buena inversión para sacarle qué utilidad a esa compra y venta. Muy difícil que funcione, digamos, en economías donde el consumo es. El ultraconsumo está a la orden del día. Yo digo, hasta en esos países la tendencia siempre es a disciplinarse. Es muy importante la generación del ahorro. El ahorro individual se convierte en ahorro nacional. Sobre esas variables, muchos países en la historia, como Japón, como Canadá y Estados Unidos, para encarar su desarrollo, se han apoyado en el ahorro interno. Vean, interesante. En cambio, los países en vías de desarrollo estamos pensando siempre en la inversión externa, ¿no? La historia nos ha demostrado que no siempre ese es el camino correcto. Entonces, cuando la mamá o el papá o el jefe de hogar o ambos van al mercado, en un momento no podemos sustraernos de esta incertidumbre, de estas expectativas del futuro, dice, bueno, llevaremos más verdura para los hijos. Dice, a ver cómo está el precio de la carne, de res, la carne de pollo, bueno, y algunos otros derivados. Si está muy alto el precio de la carne, dice, ya no vamos a consumir la cantidad que consumimos, pero vamos a optimizar para alcanzar la satisfacción. Pero ahí ves en la mamá en la mesa, y ves, le dice, Daniela, no estás consumiendo, no estás almorzando, no estás comiendo. Su experiencia, veanlo. Hay tantos casos. Por eso es que yo doy economía real, no economía abstracta. Cuando tengo tiempo, siempre estoy pulsando. Para mí es valiosa la información que me da un ama de casa o una amistad, ¿no? Yo no creo en los padres nuestros de los gobernantes, que para ellos, como no es así. Los productos, no todo es color de rosa, ¿no? Hemos aclarado, entonces, no hay guerra, no hay inflación y funciona el mercado. Esa interacción de los
productores y consumidores tienen que darnos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Hay veces hasta funciona el intercambio de utilidades, por ejemplo. Bueno, alguien dice, ahora el precio de la papa está más bajito en el alto, sube la papá y la mamá al alto a comprar papa. O alguien dice, en la zona del cementerio, en las mañanas llega papita del altiplano. Bueno, van a... Bueno, en ese intento de optimizar el ingreso disponible para la adquisición de bienes de la canasta familiar. Alguien dice, ya ha empezado a bajar nuevamente el precio de la papa, ya no está a 80 bolívares. Fluye información. Alguien dice, no está lloviendo, por eso el precio de la papa está subiendo. Dice, este será un año crítico de sequía. Dice que, por supuesto, los bienes agrícolas provienen de una producción agrícola y necesita pues el agua, ¿no? Si hay una sequía, hasta otra vez podemos sufrir que no hay agua, nos digan, y hay que racionar, ¿verdad? Temas vitales, influyentes. Entonces, desde el intercambio de utilidades y la maximización en el consumo, obviamente se produce un efecto total cuando está funcionando adecuadamente el efecto sustitución y el efecto ingreso. A mí, yo les digo, me preocupa, ¿no?, de que siga incrementándose los precios porque le quita poder de compra al ingreso disponible de la familia y de la población. Esa es una variable que, caramba, hay que pelearla. Pero no notamos políticas económicas, microeconómicas, macroeconómicas, ¿no? Están perdidos en otras cosas. Yo les digo, los efectos del posible paro va a ser un incremento de los precios, no por inflación, sino porque puede que se corte ese flujo, ¿no? Probablemente no se corte, todos vamos a estar tranquilos, ¿no? Bueno, es así la microeconomía. Hay veces, incluso la familia se pone de acuerdo, ¿no? En la intimidad. Dice, bueno, reducimos o maximizamos nuestra utilidad en el consumo y generaremos como familia un ahorro familiar. Dice, bueno, pero lo que sí no podemos modificar es el consumo de alimentos. Alguien que todavía no ha hecho su hogar dice, bueno, ha razonado y dice, bueno, tengo que generar un ahorro interno. Ayer, ahí en la calle, cerca del Banco Nacional, yo he estado haciendo una operación ahí y sale un hachamosito que me he olvidado, tantos alumnos que fueron, tantos jóvenes que pasaron por mis materias, ¿no? Me alegré que esté ya, empezó de cajero, ahora está como jefe de riesgo financiero en el Banco Nacional. Ya hablamos brevemente de algunas operaciones que individualmente yo hago y lo que hace su banco, ¿no? Bueno, es así, ¿no? El mundo sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. Entonces, ya dándole paso a las curvas de indiferencia, espero que esté claro eso. Ahora, cuando hemos explicado qué son las curvas de indiferencia, qué es el mapa de las curvas de indiferencia que nos plantea la microeconomía, obviamente considerando que funciona el mercado. Hemos dicho que el consumidor es indiferente a consumir los bienes X, los bienes Y, es decir, su presencia en el mercado y la necesidad de optimizar el consumo. Cuando no hay guerra, no hay inflación, bueno, el mercado funciona. Hay que alentar la competencia, muy importante. El bien amadito Estado no tiene que introducirse y no tiene que distorsionar la escala de precios.
Me imagino, no quisiera estar en el lugar de quienes están gobernando. Viendo las cifras ahí encontramos en el mapa, dice, bueno, un día los anteriores es que el precio de la carne, el mapa va a vender carne a precios normales. Dice, el tema de la harina, alguien de ahí adentro va a salir, habla, dice, no van a dar mi nombre. Estamos comprando harina de la Argentina y la estamos poniendo en envases de mapa. Por el contrabando, estamos comprando una institución estatal, comprando de contrabando harina. Vean. Ahí es también qué no hacen algunas instituciones para evitar que los precios golpeen también a la población. A subir el precio del azúcar, de contrabando están comprando azúcar de la Argentina. Está su economía deprimida en allá. Y le ponen el envase de. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Carne no sé de dónde ahora conseguirá. Dice, no, el problema es de semillas de papas. El Estado va a producir semillas. El bien amadito Estado quiere hacerlo todo y finalmente no lo hace nada. Sorprende cuando cae en las manos una investigación sobre las instituciones que han recibido créditos del Banco Central. A mí me horroriza, les digo, porque ese no es el rol del Banco Central. Por eso el Banco Central es el banco de bancos. Lamentablemente, con mucho respeto, este gobierno al Banco Central lo ha convertido en un banco de desarrollo. No, no es esa su función. Dice las instituciones que le deben más dinero al Banco Central, EMAPA, Quipus, YPFB. Y hay un análisis de alguien que dice, viendo las cifras de EMAPA, muy difícilmente va a pagar su deuda por el tema de los costos, porque es deficitario. Ahí está. Vean. Eso ya va afectando al mismo Banco Central. Hacer las normas que le dice la Constitución Política del Estado, diseñar política monetaria, cumplir con el diseño de qué, con el diseño de los mecanismos que permitan hacer operaciones de mercado abierto cuando las tasas de interés están bajas o inyectar recursos cuando la liquidez está ausente. Bueno, todo política monetaria. Bien. Vamos a crear esta empresa, va a solicitar crédito del Banco Central. ¿De dónde saca dinero el Banco Central? ¿Tiene ahorros? No. Oigan, decir, Banco Central lo obligan a que emita dinero. Es una emisión inorgánica, peligroso por la inflación que genera. Se ve obligado, creo que la imprenta que sella pesos bolivianos está en Panamá, hay otra creo en Chile y en Estados Unidos hay varias, ¿no? Pero bueno, el mismo Banco Central de Estados Unidos, la DEF, tiene cinco enormes imprentas, el país más grande, no se olvide. Hay veces se imprimen millones de dólares, ¿no? Pero todo está planificado, ¿no? Yo les digo, pobre nuestro Banco Central, le han quitado sus funciones. Pero es así cuando el Estado demasiado quiere intervenir y a sus mismas instituciones, vean, los desacredita y los pone en serios riesgos, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, cuando hablamos de las curvas de indiferencia, tiene que quedar claro que el consumidor, por eso se dice curvas de indiferencia, es indiferente a consumir los bienes Y, los bienes X, los bienes Z en el mercado. Es su decisión, es su ingreso disponible. Por eso es que decimos que una curva de indiferencia muestra las diversas combinaciones posibles que puede realizar el consumidor racional de manera independiente. El
más de los bienes X, disminuir el pizarral, otra su curva de indiferencia sub 1, curva de indiferencia sub 2, curva de indiferencia sub 3. Ese es el escenario en el cual se mueve el consumidor con su ingreso. Él es el que decide. Enseguida les voy a decir las propiedades de las curvas de indiferencia. Curva de indiferencia sub 1 está muy cerca al punto de origen. Curva de indiferencia sub 2 está un poco más alejado del punto de origen con relación a la curva de indiferencia sub 1. Curva de indiferencia sub 3 obviamente está más alejado del punto de origen, pero igual es convexa, ¿no? Es convexa al punto de origen. Bueno, si yo decido con mi ingreso concentrarme en adquirir y consumir los bienes Y en mayor proporción que los bienes X, es mi decisión. Es una decisión individual, de un consumidor individual. Ah, bueno, si es el jefe de familia, es la decisión de un jefe de familia. Pero siempre toma en cuenta una variable, la variable ingreso. El consumidor individual o el jefe de hogar sabe qué porcentaje del ingreso familiar va a gastar en adquirir bienes de consumo. ¿En dónde? En el mercado. Y ese mercado tiene que funcionar. El individual y el jefe de familia busca al adquirir bienes. Estos bienes tienen que tener un objetivo: darle satisfacción al consumo. Ese trabajo de hormiga, perdónenme, con una eficiencia en la política económica por parte de quien está gobernando, no importa de qué color sea, tiene que garantizar que funcione, tiene que garantizar que haya competencia. ¿Por qué? Porque eso facilita al consumidor y ellos mismos. Las empresas tienen que demostrar su eficiencia. Las reglas están claras, no tienen al menos que estar claras. Entonces, todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia proporcionan igual satisfacción al consumidor. Por eso es indiferente el consumidor. En una primera decisión puede decir, yo adquiero 10 unidades del bien X y 5 unidades del bien Y o viceversa. Bueno, él sabe. Curva de indiferencia sub 2, el destino de su ingreso, ¿no? De su ingreso individual o del ingreso de la familia. Ay, nuestras mamás. Mamá ya está en el cielo. ¿Qué no hacía? ¿Qué no hacía? Y es así. Ellos, los hijos, no reconocemos. A veces tarde nos arrepentimos, ¿no? Y está velando por cada uno de ustedes. Bueno, pero. Y el bien amadito Estado tiene que, con eficiencia, garantizar que funcione la economía, que funcione el mercado, aspecto muy importante. Características de las curvas de indiferencia. Están viendo, yo utilizo siempre el método de lo general, el método de las aproximaciones sucesivas, de lo general a lo particular. Ahora, lo particular de las curvas de indiferencia. ¿Cuáles son las principales características de las curvas de indiferencia, donde intervenimos consumidores y productores? Una primera característica es que haremos brevemente una fracción de medio minuto y nuestra mente que se ubique en la pizarra. Yo estoy trazando las curvas de indiferencia. Y tiene una cualidad, la primera cualidad de las curvas de indiferencia, que todas las curvas de indiferencia se inclinan hacia abajo.
y a la derecha, en toda su extensión, van descendiendo y son convexas al punto de origen. En esa su convexidad, de lo positivo pasan a lo negativo. Y al salir, hay un micrófono, por favor, con interferencia. Y al salir, nuevamente son positivos. Una segunda característica, una regla de oro de la microeconomía: ninguna curva de indiferencia se intersecta con otra curva de indiferencia. ¿No? No pueden entrelazarse en sí. ¿Pero por qué? Intento aclarar eso. Sabemos que hay bienes escasos y múltiples necesidades. A ver, por decirles. Y café, o desayuno, y los demás componentes. Tomo un sorbo de café y tomo un sorbo de té. Bueno, si mi mente me ha trabajado eso. Yo en ese momento digo, pero ¿estaré alcanzando la satisfacción? ¿Estaré alcanzando la utilidad en tomar mi desayuno? De ninguna manera, pero siempre hay excepciones, les diré yo. He conocido de alguien, que en paz descanse, que alguna vez compartimos cuando éramos jovencitos. Yo tenía esa. Antes no había teléfono celular, no había televisión, nada. Bueno, nos juntábamos y ahí me decía, vamos a dormir a mi casa, era un amigo cercano a mi familia. Y con autorización de mis padres jugábamos algunas cartas y luego nos dormíamos. Y al día siguiente la mamá de mi amigo decía, al Rodo se llamaba, que en paz descanse. Sí, mamita, le dice, tráeme una taza de café y té, ¿vos qué quieres? Yo era un cafetero empedernido. Señor, una taza de café. Y mi amigo tomaba un sorbo de té, luego otro sorbo de café y viceversa. Yo quedaba medio sorprendido. No sabía nada de microeconomía porque era adolescente. Y después con el tiempo, con la lectura, con la investigación que he hecho sobre la microeconomía, decía que en ese momento mi amigo, mi buen amigo, no encontraba utilidad. No encontraba una satisfacción al saborear el té y el café de manera simultánea. Entonces, vean, cuando este requisito nos induce y nosotros sacamos la deducción, que siempre, nunca debemos olvidar esta premisa: múltiples necesidades y escasos recursos. Cuanto, ni siquiera yo les diría si este país fuese un país petrolero, Qatar, por ejemplo. Uf, poca población. ¿Y cómo han construido, señor, tantos estadios de fútbol para el mundial? Contratando, mandando miserables impuestos. Ojalá los periodistas deportivos vean ese tema, a ver que investiguen. ¿Cuántos migrantes de países asiáticos que fueron a ofertar su fuerza de trabajo murieron en la construcción de estadios? El mundo va a divertirse, ¿no? Bueno, es una diversión, que ya lo han hecho comercial, ustedes saben. Cientos de jóvenes obreros de países asiáticos han perdido la vida. Y los de Qatar, alguien dirá, aguachiris, pagaban miserables sueldos. Pero ¿cómo, señor, un país petrolero tan rico? Y es así. Vean esa cultura que tienen, ¿no? Claro. Entonces, la segunda característica creo que la he demostrado cuando yo digo ninguna curva de indiferencia puede intersectarse una a otra. No puede cortarse. ¿Por qué? Porque ahí se pierde ¿qué? Satisfacción. Utilidad en el consumo. Tercera característica: todas las curvas de indiferencia son convexas al punto de origen, es decir, descienden y se aproximan al punto de origen, y en el momento en que se acercan al punto de origen son negativas.
pero salen de su negatividad hacia afuera y nuevamente son positivas. Cuarta. Resumimos, todas las curvas de indiferencia en su proyección son negativas cuando se acercan al punto de origen, ¿no? Bueno, dentro de las curvas de indiferencia hay una área racional de consumo. No todas las áreas dentro de las curvas de indiferencia van a proporcionar utilidad, va a maximizar el consumidor al adquirir un bien. Nosotros, o sea, tenemos que encontrar un punto en el cual yo lo denomino un punto de equilibrio. Sé que ahí está la oferta de bienes X, la oferta de bienes Y, la oferta de bienes Z. El consumidor tiene que encontrar un equilibrio en base a su ingreso. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Se traza una curva de indiferencia, así sea mentalmente, y sabe que debe combinar cierta cantidad de bienes X con cierta cantidad de bienes Y. No puede desbalancearse él. Sabe que esa cierta cantidad, no solamente a él, sino a la familia, le va a proporcionar utilidad en algún momento en que está consumiendo el alimento. Entonces, hay un punto ideal, que puede ser un punto A, un punto B o un punto C. El punto A está muy cercano al punto de origen y hay una preeminencia, por decirles así, de la cantidad sub 2 de un bien X. Eso implicaría que ese consumidor está consumiendo en mayor cantidad los bienes X. Pero si se desplaza y se abre a la necesidad de consumir bienes Y, puede encontrar una área racional de consumo. Y eso obviamente le va a maximizar la utilidad en el consumo. O sea, en concreto, el punto central que yo lo llamo área racional de consumo, el consumidor, bueno, es el que decide, él sabe. O la unidad familiar sabe. Esto puede darse en una curva de indiferencia, cuando se combina una serie de bienes. El equilibrio. Bueno, hay veces sucede de joven en un proyecto que yo dirigía, era un tema de ver la proyección de la migración de las provincias de Cochabamba, que no son la provincia del Chapare cercado, qué cantidad de gente se desplazaba, a lo que sabemos, a la siembra, al cultivo de coca. En otras palabras, ese proyecto apuntaba a tener información sobre la expulsión de población de zonas y de provincias no cocaleras, de Cochabamba al trópico. Un trabajo muy muy delicado y además casi secreto. Bueno, yo gané en ese tema, yo fui de muy joven. Bueno, contraté encuestadores de la Universidad de Cochabamba con mucho cuidado. Bueno, tenía dos agrónomos que conmigo fueron de aquí de La Paz. Esos dos más el chofer habían sido cochabambinos. Bueno, me dejaron solo en el alojamiento en las noches. Pero me decían, vamos a disfrutar de estar con nuestras familias, pero vamos a estar 6 de la mañana listos. Salíamos a hacer encuestas a muchas provincias. Hasta las 6 de la mañana. En algún momento, como conocedores de Cochabamba, me dicen, hay fiesta en Capinota. Me dicen, no, ya hemos acabado, nos damos la vuelta, retornemos. No, pero dicen, por favor, tuve que acceder. Y había habido una fiesta en ese pueblo. Había de todo, comida. Sirvas el lis en este vasito de chicha de maíz, no la otra, medio vaso.
pero vi ahí en ellos y en mucha gente cómo cubrían una necesidad de tomar la indicada bebida. Uf, terrible. Ellos sabían que yo no tomo, todo el medio vaso, ¿no? Era, no se olviden, la fase colonial, antes de que lleguen los españoles, era la bebida de nuestros antepasados, ¿no? Ahora, obviamente, la bebida trajeron los españoles, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que había puntos críticos, tanto en la comida, muy buena comida, pero mucha bebida, exceso de bebida. Yo veía el punto en el cual llegaban al equilibrio en la combinación de esos dos, aunque son contradictorios, la bebida y la comida. Bueno, o lo vemos en carne propia, hay veces nosotros mismos, en nuestros hogares, ¿no? Vemos en qué momento y encontramos esa área racional de consumo. La encontramos cuando combinamos los bienes X, los bienes Y, los bienes Z. Ahí ya llegó. Ya, y la mamá dice, ya nos acabó de comer. No, mamita, ya me saturado, ya me satisfecho. Bueno, la mamá todavía, ay, me has hecho cocinar, y ni siquiera mis hijos lo acaban. Hay veces mi mamá no sabe retar, otros no tienen ni siquiera eso, y ustedes no. Con la microeconomía, con la teoría de la utilidad, he ido comprendiendo eso, ¿no? Muy importante. Entonces, hay una, ya voy cerrando, hay una área racional de consumo. Y eso lo decide el consumidor. Ahí no hay una receta exacta. Si habláramos de recetas, será la combinación óptima de la conjunción de una serie de alimentos en términos de calidad y en términos de cantidad. En ese momento el consumidor habrá dicho, he alcanzado, he maximizado la utilidad, he encontrado la área racional de consumo. En términos microeconómicos, el área racional de consumo en función de la combinación de bienes, pero no todas las combinaciones de bienes son factibles. Existe una área racional, ¿no? Donde combina adecuadamente la conjunción entre un bien con otro bien. Martes ya regla de oro, joven. Calculando, siempre calculo, tengo experiencia, pero tampoco eso quiere decir que subestime yo. No, no, en el punto ya tenemos que estar avanzando, jóvenes. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Los del sábado, espero que ya cada uno de ustedes sabe en qué grupo está. Si no, le consulten a la señorita Seila, ¿no? Cosa de que ella les ratifique. Acá me estoy anotando yo. Día sábado. Perdón. Perdón. Sí, sábado. 19:05 a 21. Primero A. El primer grupo acaba, se desconecta. El segundo grupo acaba, se desconecta. Pero si alguien va a bailar el día sábado en la entrada universitaria, dígamelo, dígamelo, para que yo tome en cuenta, ¿no? Voy a ser elástico en ese tema. Yo digo, a ver, apodérese de la pantalla, el grupo número uno, muy bien. Apodérese de la pantalla en su momento, el grupo dos. Si no hay nadie, yo doy un minuto. No está, pasa el grupo número tres. No podemos esperar indefinidamente. En la medida en que va avanzando, los que ya expongan se desconectan. No van a estar más de media hora cada grupo, ¿no? Ya. ¿Quién tiene alguna duda?
martes. Ahora, si ustedes gustan el día martes, incluso podemos adelantar 8:30, ¿les parece? A ver, Sheila les va a consultar. Si no pueden, igual empezamos 9 en punto. Y el martes tengo que decirle cuándo es la fecha del examen final. Entra todo lo avanzado. Ajustamos la guitarra, ¿no? Para que la guitarra toque bien. Y yo voy a estar tranquilo. Este joven merece pasar al segundo año. Algunos se enojan, pues, ¿no? Bueno, pero ya tenemos experiencia. Acá la pararemos. A los que van a exponer libremente, no es obligatorio. El sábado los espero en 19:05, 7 y 5 de la noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.